Quería comentar a usted, señora, una nota del Washington Post que a mí me dejó anonadado, así nomás. Que es el tema del control doméstico, el control del hogar a través de la inteligencia artificial. Yo cuando era, cuando trabajaba en la empresa Faletti Bertoni, había aparecido recién lo que era poder controlar la calefacción por teléfono. ¿Qué era eso? Una cosa absolutamente revolucionaria. Usted agarraba y tenía un código que llamaba por teléfono al calefón, por decirlo de alguna manera, y si usted, por ejemplo, tenía la casita afuera, para que cuando usted llegase a su casita afuera, el calefón estuviese prendido y no tener que dejar prendido todo el calefón durante toda la semana. Entonces, tú podías, de forma remota, poder... Me gusta que ponga Kraftwerk, en esto está bueno. De forma remota, poder estar calentando el agua. Pero eso, estoy hablando hace 50 años, ¿no? Hoy, la tecnología es impresionante. 60%, escuche bien, 60% de los hogares, entre el 40 y 60% de los hogares en los Estados Unidos están gobernados por la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, todo está programado. Desde la cafetera hasta la aspiradorita esa, el ratón ese que anda, ahí, la rumba, ahí está, es esa que anda por ahí aspirando. Todo está gobernado con una programación inicial para que trabaje de forma ordenada todo lo que son los quehaceres domésticos. Dentro de esos quehaceres domésticos está el cerrado de las puertas, por ejemplo. El cerrado de las puertas. Y allí quería contarles lo que le pasó a Clint Basinger, ser pariente de Kim Basinger, Clint. Dice que compra una casa en los alrededores de Austin, ahí en Texas, compra una casa preciosa, muy linda, muy moderna, con mucha tecnología, sí. Y de noche estaba abriendo una cosa que cuando uno se muda es abrir las cajas y empezar a sacar todas las porquerías que traes de tu domicilio anterior. ¿Cómo, ¿no? Porquerías? Cuando, bueno. Cuando te mudas tienes que tener todo nuevo. Esa es la clave, ¿no? Y dice que en un momento, cuando está desarmando las cajas allí, una voz, ay, le dice, es hora de dormir, Clint. Y siente que empieza a bajar la intensidad de las luces, se trancan las puertas. No. Y, pero ¿qué es esto? ¡Ay! Se, ahí, a dormir. Primero, no podía salir de la casa porque no tenía la clave de acceso a todo el sistema. La clave de acceso la tenía el señor anterior. Ah. No lo podía llamar porque era medio tarde al señor. Entonces, tuvo que esperar hasta el otro día en está donde encerrado. Ahí averigua. Encerrado, queda encerrado el botija dentro de la casa, ¿no? Lo empieza a llamar al hombre y el hombre le dice, bueno, ay, me olvidé de darte. Te voy a dar la clave de invitado. ¿Qué quiere decir eso en buen romance? Que hay otra clave superior que la tiene, claro, el dueño anterior. Tuvo un acceso limitado. Le da, te doy, escucha, Cami, como a veces se le puede dar a una persona o a un asistente del hogar que vaya a hacer limpieza, por ejemplo, usted le da una clave. Pasa con los Airbnb que te dan, el código de entrada de tu casa por determinado tiempo, ¿no? Y que después no lo tenés más. Entonces le da la habilitación. Entonces, Clint se pregunta, el señor anterior me dio la clave del invitado, pero ¿quién tiene la clave maestra? La tiene el señor. ¿Y qué pasó? La empresa que armó toda esa ingeniería, que administraba, escuche, le administraba hasta el aparato para cargar la afeitadora, que estaba, lo cargaba en determinado momento, cuando la tarifa era baja, se lo prendía, ponía a cargar todo, absolutamente todo. Lavarropa, obviamente, todo eso, ¿no? La empresa le dice, no puedo dar de baja el sistema, te tengo que crear un sistema nuevo todo, o sea, porque este ya lo tiene. Crea un sistema nuevo, pero algunas cosas, algunos electrodomésticos, quedaron en el gobierno del dueño anterior. Entonces, ¿qué hizo? Sacó todo y volvió otra vez al manual. Digo, escúchame, dalo de baja todo, absolutamente todo, que lo voy a manejar de forma manual. Todo esto parece hasta anecdótico y hasta divertido para contar. Bueno, más o menos divertido. El tipo quedó encerrado ahí en la casa durante esa noche que hizo la mudanza. Pero, ¿qué se está suscitando? Esto fue lo que más me llamó la atención y es lo que hace más hincapié el Washington Post. Dice que se está dando una forma de acoso. ¿Cómo de acoso? Sí, señora, de acoso. Exparejas, hombres y mujeres que se separan y la pareja tiene el acceso, empieza a molestar y acosar de forma constante
a la pareja que quedó viviendo en el hogar original. ¡Una locura! ¿Qué hace esto? Claro, dice... dice ahí este Dardo, pareja tóxica. ¿Qué empieza a hacerle? Le empieza a dejar mensajitos en la tele. Prende la tele y dice, te estoy vigilando. Sos una degenerada, sos un degenerado. No. Le prendían la cafetera a las 4 de la mañana. Le ponían la música al mango a las 3 de la mañana con hits de este de los guachiturros. El aire acondicionado, pero, congelate o morite de calor. Le prendían el calor cuando estaba en pleno verano o el frío. Un disparate. Pero ¿saben qué? Lo más curioso, la justicia norteamericana, que se basa en la jurisprudencia, no encontró nada para poder de alguna manera perseguir a esto, ¿no? Entonces allí hay un vacío legal y que lo administra o tanto la inteligencia artificial o en este caso las exparejas. Así que veremos, ¿no? Dani, no, terrible. Terrible.